Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy, martes 9 de junio. Son las 8:16 de la mañana y de nuevo los futuros apuntan a una apertura bajista. Son ya muchos días con problemas en Europa. Menos 0,66% bajan el futuro del DAX y el del Eurostoxx. Los futuros americanos en el Globex están planos. A destacar que el Bund está subiendo 26 puntos y también que el euro sigue subiendo, 0,25% de subida y se va acercando a la super resistencia en el 1,15, que es el nivel clave. ¿Factores en contra para hoy? Pues el cierre de ayer de Estados Unidos, muy mal cierre. Aquí tenemos al Standard & Poor's, que cierra encima de la media de 100 días. Y lo que más me preocupa es que fíjense cómo la cuña alcista que estaba formando aquí está empezando a ser atacada por la parte de abajo. Es una figura muy peligrosa si se confirmara la ruptura por abajo. Con todo esto, tenemos que el Dow Jones vuelve a estar en negativo en el año, todo un año perdido, a pesar de los titulares, de que si rompía máximos históricos y demás. Apple ayer fue uno de los peores, con una bajada del 0,6%, pesó negativamente. Ya saben lo que le pasa a Estados Unidos: miedo a la subida de tipos desde que salió el dato de empleo del viernes. Pues bastante mejor de lo esperado. En cuanto a Europa, segundo factor bajista, además del problema de Estados Unidos, pues evidentemente Grecia. Lo de Grecia sigue sin acuerdo, sigue en una situación de impasse. No hay manera de que se pongan de acuerdo. También la noche en Asia ha sido floja, otro factor negativo. El Nikkei ha bajado el 1,76%. Y en China se ha dado un dato de IPC peor de lo esperado, más 1,2% interanual, cuando se esperaba más 1,3% y el anterior, del mes anterior, había sido de más 1,5%. El mercado interpreta que este dato de IPC se da porque la economía china está teniendo problemas. En la actualidad corporativa, destacar la subida que tiene el banco HSBC en la bolsa de Hong Kong debido al anuncio de 50.000 despidos y otras medidas de ahorro de costes para intentar mejorar su balance. Desde el punto de vista técnico, ya hemos advertido que muy peligrosa ya la figura en Estados Unidos, y en Europa pues seguimos atrapados dentro de un canal bajista. Aquí tenemos el Eurostoxx, aquí tendremos el techo del canal y aquí el suelo. Ahora mismo estaríamos en zona de suelos, con eso no vamos a ningún sitio, así que paciencia, suerte y hasta luego.